¿Hay o no hay penal? Sí, hay penal y ya tiene amarilla Ricardo Querés. Sí. Hay penal y ya tiene amarilla. Si se basa en el reglamento, lo tiene que echar, seguro. Que me digan los expertos en el arbitraje si esto es segunda. Vamos en el análisis, profe Juan Carlos Plata. Sí, es justo. Es un ataque prometedor. Y todavía cortó los brazos Querés. No quiso tampoco chocar de lleno, pero... un nuevo penal en su carrera. Dalmar, atención porque se va a venir. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Antigua! Carlos Anselmo Mejía desde el punto penal cruza por completo al guardameta Ricardo Querés y se ponen adelante, se ponen al frente los panzas verdes, se ponen al frente ante Municipal, minuta y 6 de juego, comenta Juan Carlos Plata, el gol de Antigua sobre Municipal. Bien tirado, la verdad que bien tirado por Carlos, ahí Ricardo se va para su lado izquierdo y Carlos la tira muy bien para el lado derecho. Bien definido el penal, ahí vamos a ver la reacción de Municipal después de este gol que acaba de marcar Antigua. ¿Cómo se vivió la anotación? Gracias, Byron. Me están llenando de mensajes ahí de muchos aficionados, personas que conozco muchísimo, que este no es el Municipal que tiene acostumbrado a la afición. No, y sobre todo si estás vos acá, se recuerdan al Municipal de Juan Carlos Plata. Acá se va a venir el centro, hay un jugador en el área, ¡gol! ¡Gol! ¡Macuca! ¡Gol! Totalmente Mena. Sí. Totalmente, mira, aunque fuera de está lugar. Fuera de lugar. Hay fuera de lugar. Fuera de lugar, totalmente. Hay fuera de lugar en el gol de Municipal. Pero mira, se descuida Mena y ahí entra Macuca, pero de lleno totalmente, pero... Son esas tomas de decisiones, como lo repetimos nosotros porque estamos aquí viendo la repetición, es la toma de decisión del central, ¿verdad? Ya empató Municipal con algo que no nos esperábamos, pero bien por Macuca que no pierde de vista el balón y encuentra el 1-0. Sí, Byron. Doble variante en el cuadro de Antigua. El centro lo dio como válido y acá se viene el Chero, levanta el centro. ¡Oh, gol! Le dio vuelta. Y Jarín. ¡Gol! Le da la vuelta, tiene Antigua. Estábamos hablando justo de quién podría ser el revulsivo que pudiera tener Municipal en la banca. Ay, Robinson. Jarim directamente ha entrado a hacer goles importantísimos. Ahora que no lo hacía el Flaco, no lo hizo Rotondi, llega Jarim tirándose en busca de cómo hay que atacar los balones. Encuentra el 2-1, donde decíamos, Municipal. Adelante, pero bueno, eso lo digo yo que nunca he porteriado a nivel profesional. Imagínense, acá se viene la jugada. Andy Ruiz que abre, la deja para Jarín Quesada, cambio de ritmo para Jarín. Jarín que levanta el centro. ¡Gol! No. ¡Gol! Martínez, se durmió por completo Antigua, hay Roberto Montoya, hay Municipal está callando a todos aquellos que estaban diciendo que ya no estaba, que qué va a pasar con el técnico, que si lleva bajas aquí el 3-1, lapidario para el equipo de Municipal sobre Antigua GFC, comenta Juan Carlos Plata. Con gol y asistencia de parte de Jarín. Le entró a dar ese revulsivo que estábamos buscando y el flaco.